El fútbol es un deporte maravilloso que no para de sorprendernos con sus increíbles situaciones y momentos. Algunos de ellos son protagonizados en los puntos de máxima concentración y habilidad mental, como lo son los disparos del punto penalti. Es por eso que hoy te hemos traído el siguiente contenido: los penaltis más inolvidables de la historia. Siéntete cómodo y disfruta del video. Ok. Comenzamos primero con este segmento ocurrido en la tanda de penaltis de la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde la selección anfitriona chocaba contra Alemania. El encargado del lanzamiento definitivo sería Neymar Jr., que anotaría para darle el triunfo a su equipo y levantar la medalla de oro ante su propia afición. Tocando una cita ocurrida en el partido de cuartos del punto penal. Hacemos mención ahora de este suceso dado en la final de la UEFA Champions League de la temporada 2008, en donde se cruzaban los Diablos Rojos del Manchester United contra el Chelsea, en un partido que se definiría en la tanda de penaltis ocurriendo lo siguiente. Primero, Cristiano Ronaldo se había encontrado en la inmensa imagen del guardameta Peter Cech, que le atacó el disparo. Posterior a esto, por parte de los Blues, se encargarían de patear el capitán John Terry con su muy recordado resbalón al momento de patear, mandando la esférica a uno de los palos. Y para finalizar con la consagración del equipo de Manchester, el neerlandés Edwin van der Sar le ataja el remate a Rafael Anelka para que su equipo finalizara campeón de la competición. Seguimos con este momento bastante memorable. En la Euro 2012, en el encuentro de cuartos de final que disputaron la selección italiana y la selección inglesa, con el muy recordado cobro a Lopanenka por parte de Andrea Pirlo, que pudo eludir sin ningún tipo de problema al guardameta Joe Hart. Muchos recordamos este momento vivido en la final de la Copa América Centenario, que se definiría en la tanda de penaltis. El encargado por parte de Argentina para cobrar de primero sería Lionel Messi, que desgraciadamente falla su disparo al implantar mucha potencia mandando a la esférica por encima del travesaño. Todos recordamos cómo finaliza esta tanda, con la derrota de la selección argentina por segundo año consecutivo a manos de los chilenos. Hacemos mención a la tanda de penaltis de la final de la Copa del Mundo del año 2006, entre Italia y Francia, con este disparo que propinaría el lateral izquierdo Fabio Grosso para darle el triunfo a su selección, que sería coronada como campeona del mundo consiguiendo el tetracampeonato. Nos movemos a la final de la Champions League de la temporada 2005, conocida como el Milagro de Estambul, partido en el cual se enfrentaría el conjunto de AC Milan y el Liverpool de Inglaterra, un partido bastante frenético donde el conjunto rossonero se había impuesto por un marcador 3-0 cerrando la primera mitad, y en el segundo tiempo se encontraría contra un Liverpool que resurgió de las cenizas empatando el marcador con un 3-3 que mandaría todo a la prórroga, en donde quedaría igual, por ende tuvieron que ir a la definición del punto penal, donde el guardameta polaco Jerzy Dudek sería figura importante para el Liverpool, atajando el disparo a nada más y nada menos que a Andrea Pirlo, y para finalizar con el triunfo de su equipo le ataca el remate al ucraniano Andriy Shevchenko, para consagrar a los ingleses como campeones. Rememorando nuevamente la final de la Copa del Mundo 2006, en un momento bastante icónico de las Copas del Mundo con el penalti a Lopanenka de cobro de Zinedine Zidane por una falta previa dentro del área. Dicho cobro se estrella contra el travesaño, pero terminaría cruzando completamente la línea de gol, para darle el triunfo parcial a los galos. Recordando esa época donde el Real Madrid ganó las tres orejonas seguidas, mencionamos cómo fue la consagración del año 2016 en la final contra el Atlético de Madrid, que se definiría en la tanda de penaltis, además en la cual Cristiano Ronaldo tendría la responsabilidad de cobrar el quinto y último remate, que haría de manera efectiva para llevar a su club el Real Madrid a lo más alto de Europa, consiguiendo en ese momento lo que fue la undécima Champions. Te mostramos este clip de la definición de la final de la Champions de 2012, en el partido entre Bayern Múnich y Chelsea, siendo para mí una cosa consagración heroica e histórica para los Blues, ganando su primera orejona en una tanda de penaltis tras haber finalizado con un empate, cuando en los 90 minutos reglamentarios Peter Cech le había atajado un penalti a Arjen Robben para mantener a su equipo con vida. El encargado de cobrar para darle el triunfo a los Blues sería el histórico jugador marfileño Didier Drogba, que anotaría eludiendo perfectamente a Manuel Neuer, llevando a Chelsea a lo más alto de Europa. En una cita mundialista del año 1994 en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, que también se definiría en los disparos del punto penal, Brasil e Italia definirían quién sería el campeón, y pues lamentablemente para los europeos Roberto Baggio mandaría el triunfo para Brasil, que en ese momento conseguiría su cuarta Copa del Mundo, con un Pelé que se encontraba en la tribuna celebrando.
Procedemos nuevamente con un hecho histórico dado también en una Copa del Mundo, específicamente en Sudáfrica 2010, en el encuentro de cuartos de final de la selección uruguaya contra Ghana. En una jugada que muchos consideraron antideportiva, donde en un cabezazo que iba a entrar en el pórtico charrúa, Luis Suárez le colocaría las manos para evitar que esta pasara la portería, yéndose claramente expulsado, sancionándose un penalti para los africanos que lamentablemente fallarían, despertando la celebración en un Suárez que yacía fuera del campo. Tras imponerse el empate, ambas selecciones tuvieron que batirse en la tanda de penales. El encargado de darle el triunfo a los sudamericanos sería Sebastián Abreu, que definiría al Opanenka para meter a Uruguay a la instancia de semifinales de aquella competición. Hablamos nuevamente de la Eurocopa en un partido disputado entre Italia y Alemania, que se iría a los disparos del punto penal, donde sobre el final Simone Sassa le pondría mucha potencia a su remate mandándola por encima del travesaño, significando la derrota para su selección y el boleto para la siguiente instancia de los alemanes. Viajamos en el tiempo situándonos en la final del Mundial de Italia 90, que se disputaría entre Alemania y Argentina, sancionándose un penalti que muchos interpretaron como polémico a favor de los alemanes, en donde el defensor Andreas Brehme definiría tras colocarla lejos del guardameta de aquel entonces Sergio Goycochea, dándole así a Alemania lo que significó su tercera Copa del Mundo. Recurrimos también a ese recordado y muy bien cobrado penalti al Opanenka del italiano Francesco Totti, en aquella tanda de penaltis de la Euro del año 2000 contra Países Bajos. A pesar de la inmensa imagen del guardameta Edwin van der Sar, a Totti no le afectaron los nervios definiendo de una manera muy atrevida picándosela al medio del arco. Te mostramos este pequeño clip de un penalti lanzado por Cristiano Ronaldo en la UEFA Champions League, en un encuentro contra Paris Saint-Germain, donde si observamos correctamente nos podemos fijar que cuando el portugués colocó su pie de apoyo, la pelota levitó un poco, facilitando que el portugués pudiera clavarla con una gran potencia. En una tanda de penaltis histórica y muy recordada para el público argentino, podemos apreciar aquella ocurrida en la semifinal del Mundial de Brasil 2014, entre dicha selección y Holanda, donde los argentinos lograrían pasar hacia la final con una gran actuación del guardameta Sergio Romero, atajándole el penalti al futbolista Wesley Sneijder. Hacemos mención de una ejecución de penalti bastante penosa por parte del futbolista Robert Pires al intentar darle el pase a su compañero Thierry Henry, pero al hacerlo terminó realizando una especie de pif y rozando la pelota con su otro pie, siendo sancionado el mal cobro. Vaya, pero qué vergüenza para él, ¿no? Finalizamos con este segmento de una ejecución de penalti que muchos denominaron legendaria, por parte del exfutbolista de Emiratos Árabes, Tayyab Awana, que sorprendió al mundo entero con esa osada definición de taco que dejó al guardameta sin ningún tipo de opción. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal, no te pierdas el video mostrado en pantalla. Y haz clic ya, rápido, dale bro.